Está bien así. Está encendido. Ah, sí. Ok. Pues me llamo James Carr. Ok. Era más tranquila, sin tanto ajetreo. Quería estudiar medicina y pues estaba en medio de mis estudios hasta que pasó todo esto. La verdad, no sé. Aún no lo sé. Recuerdo que estaba lloviendo el primer día. Ya estaba en mi cuarto, recién me había levantado. Tenía hambre. Fui a por comida. Y cuando entré a la cocina, vi. Me asusté. Porque había visto algo en la ventana. Decidí irme a mi cuarto. Y volví a verlo. Estaba tocando la ventana. Tenía mucho miedo. Fui a beber algo de agua. Al baño me escondí ahí, pues. No sabía qué hacer. Tenía mucho miedo, entonces lo único que pude hacer es agarrar mi cuaderno y empezar a escribir notas porque sabía que iba a morir. No me acuerdo. Lo dejé ahí, como una nota. Tenía miedo y sabía que iba a morir, entonces decidí por lo menos defenderme. Agarré un rodillo y comí pescado cocinado que me había dejado. Esperé por un rato en mi casa y decidí sentarme a esperar a que alguien venga, tal vez, y así poder defenderme. Al final, creo que me aburrí tanto que paré. Y justo vi un zombie que estaba en la ventana de mi puerta. Me trató de matar. Lo único que pude hacer fue esconderme. Vi que había dos, entonces decidí que aunque estuviera lloviendo, tenía que salir por la ventana. Busqué ayuda. Pensé que mi vecino seguramente siga vivo, pero al ir con mi vecino había muerto. Vi cómo era un zombie. Infectado. No sabía dónde ir. Corrí, corrí. Estaba empapado. No sabía qué hacer. Luego de eso, un almacén. Entré en un almacén, me escondí un rato por allí, pero me vieron. Tuve que salir corriendo y busqué a un lugar. Sí, estoy bien. Bueno, luego llegué a una casa y ahí me refugié. Fue, yo creo que el primer zombie que maté entró por la ventana. Pues bueno. No se siente bien.
Se siente algo que no es natural. Debería estar vivo. Parece como matar a una persona. No, no se siente bien. Ah, pues me sentía cansado y decidí dormirme en el sofá. Y ese fue mi primer día. Era un hombre con sueños, metas. Me encanta la medicina y quisiera seguir estudiando para ser un gran doctor. Mis padres iban a regresar en una semana cuando sucedió todo eso. Creo que cerraron todo. Creo que es muy obvio que cerraron todo. Ah, esto es un cuaderno. Es donde anoto todas mis vivencias. Cada noche que estuve allí, anoté un poco, muy poco. Claro, el segundo día fue bueno. Recuerdo que vi que en la casa donde estaba era muy insegura. Sabía que me iban a encontrar. Y habían pasado un zombie por la ventana, entonces infectado. Entonces tuve que cambiarme de casa. Además de que no había mucho comida. Traté y la primera casa que encontré no era nada. Estaba infectada. Bueno, llena de infectados. Y no era segura. Tuve que volver a la casa donde estaba. Y pues seguí buscando. Por suerte, en la segunda opción era una mejor casa. Y ahí me quedé a vivir. Baño, cocina, sala de estar, herramientas. Tenía todo eso. Era impresionante para mí. Y me encantaba. Hasta tenía para plantar plantas y dos almacenes. Bueno, un garage y un almacén. El tercer día, traté de aprender carpintería. Siento que mi casa necesitaría muros. Y pues, sí. Yo creo que fue divertido leer los libros. Siempre me gustó la carpintería. Es dos cosas que me gustan. Medicina y hacer muebles. Siempre con mi padre íbamos a talar árboles. Y me encantó eso. El poder disfrutar con él un lindo momento. El cuarto día necesitaba comida. Sentía que no había suficiente. Me acostumbré a vivir allí. Tenía mis libros, mi cama, tenía ropa. Había encontrado un buen equipo. Toda mi vestimenta era un casco. Había encontrado pues un traje de policía y un chaleco antibalas. Botas militares. Era muy bueno todo lo que tenía. Me servía. El sexto día fue bueno. Tenía que explorar y tenía que matar. No matar. Despejar la zona.
Para ese tiempo yo creo que ya me había acostumbrado mucho a todo lo que estaba pasando. Sabía que no estaban vivos, pero aún así se siente mal. Me ingenié una manera de matarlos. Y pues, lo conseguí. Volví a casa y descansé como siempre. Siempre, cada noche, como dije, escribía notas porque sentía que era una manera de dejar algo. Séptimo día. Encontré un refugio. Y se sintió raro porque había encontrado a más personas como yo. Más personas que vivían igual que yo. Lo malo es que todos estaban infectados. Tenían esas telas de acampar para dormir en el techo. A veces escuchaba gritos. Tal vez pude haber salido a ayudar un poco, pero tenía miedo. Tenía miedo, mucho miedo. Bueno, en el octavo día tomé todo lo que había ahí. Había buenos materiales y los guardé. El noveno día fue algo raro. Vi un helicóptero. Estaba encima de mí. Y no sé qué pasó. Pensó que era un zombie, un infectado, entonces no bajó y tenía una pistola y no estaba cargada, entonces para el final dije que tendría que tener un arma con balas, porque tal vez volvía. Pudo haber sido mi salvación. El décimo día me mordieron. Estaba tranquilo porque ya me había mordido antes y no me había pasado nada, pero esta vez se sentía distinto. La herida no se curaba. Tal vez tenía que tener mejores recursos, no tenía que arriesgarme tanto. Yo sé que voy a morir. Sigo teniendo la herida. Estoy aquí. No hubiera querido decirle: te quiero, mamá. Aún te quiero, papá, porque los extraño. Mi hermana, perdón. Era mentira. No quería que me siento solo. Ya no sé qué hacer. Quisiera volver a estar con. Ruego a Dios que esté bien. Sé que lo está. Sé que moriré, pero tuve una buena vida. Y sé que pasando todo esto, sé que mi familia la volveré a ver algún día. Estoy dejando una nota.
al que encontré esta casa. Sé que habrá más supervivientes como yo. Y sé que sobrevivirá. Te dejo todo, casco, toda mi ropa. Te dejo algunas armas, si es que quieres. Aprende carpintería. Te dejé libros. Te dejé todo lo que a mi disposición tenía. Te dejo todo lo que tengo. Tranquilo. Vendrán por ti. Solo ten fe. Si oyes el helicóptero, tranquilo. Trata de sacar un arma y disparar al zombie para que piense que de verdad eres una persona. Y tranquilo. Si te mordieron igual que a mí, nos volveremos a ver. Eso es lo que si eres mi hermano, si eres pan, si eres niña, te quiero mucho. Y estaré bien. ¿Sabes qué? Te voy a dejar te voy a quitar algunas cosas. Algunas carnes, yo me la voy a comer. No sé, trataré de dejarte algunas cosas de comida o algo. No voy a morir aquí. Eso sería algo asqueroso para ti, seguramente. No quiero que veas mi cadáver. Si algún día me encuentras, tal vez sea eso. Y no me tengas miedo. Mátame. Ese no soy yo. Estoy arriba. Te vengo.